Bienvenidos a otro video. Bienvenidos a otro video, locos. O sea, hoy, locos, les tengo un DIY do it yourself. Es un DIY, locos, lo que significa que ustedes mismos lo pueden hacer en su casa. Solo van a necesitar, literal, unas tijeras, una rasuradora o una lima que sea de metal, unos jeans que quieran destrozar, maje, y una tijera, loco. Eso es todo lo que van a necesitar. Así que el video de hoy se va a tratar de eso, loco. Les voy a enseñar cómo hacer sus ripped jeans, o sea, cómo hacer sus jeans rotos, o sea, cómo hacerlos más fashion, loco, más trendy, más cool, loco, más, ¿me entiendes? Va, como la gente usa ahora, ¿me entiendes? Va, bien cool, loco. Entonces, eso es el video de hoy. Pero les gusta, acuérdense de suscribirse, darle like, acuérdense también de seguirme en mis redes sociales y darle compartir a mi video en sus redes sociales. Y si quieren que haga un challenge o otro video, una reacción, solo pónganlo abajo en los comentarios y con mucho gusto lo voy a hacer. Así que sin más preámbulos, loco, empecemos el video y dame mi intro music. ¿Qué pedo, man? Entonces, mire, qué bonito los materiales, bien desordenado, despije. Bueno, entonces lo que vas a hacer, Pax, vas a necesitar una tijera, corrector, una gilet, maquité, revista y el jean que quieras hacer, pija. Entonces, mira, loco, vas a agarrar este corrector, loco, robárselo a quien sea, loco, y hacer las líneas aquí como pije crayola, loco. Lo que vas a hacer es hacer las líneas en la rodilla, loco, porque no quieres que esté en la pantorrilla, loco, sino en la rodilla. Qué mal chiste, más es bueno. Siguiendo, haces tu corrector ahí las líneas, loco, de que y pijudo. Entonces ahora vas a agarrar el masking tape, loco. Ahí se lo robas a alguien que tenga masking tape, porque uno nunca anda masking tape. Entonces mire, ve, agarra dos pedacitos porque dos piernas, va, ¿me entiendes? Lo pone abajo de la línea del corrector, loco, porque vas a cortarle como Dora la cortadora, Pax. Entonces lo pones en la otra pierna porque son dos piernas, va. Entonces lo que vas a hacer ahora, loco, es, mire, ve, le voy a enseñar cómo lo está haciendo. Mire, ve, bonito, ve, bellaco. Entonces, loco, agarras la tijerique aquí de que agarras el jean, loco, medio lo agarras así, porque si no, paps, te vas a llevar el dedo y no quieres llevarte el dedo. Entonces agarras, le haces un agujerico, dele fuerte, papá, porque está fuerte el jean. Entonces, mire, paps, casi se me salió un pollo ahorita, maje. Entonces, mire, paps, agarre y le da con la tijera, siguiendo rectamente el masking tape, porque por algo lo puso, va, imbécil. Entonces, mire, le corta ahí, ahora le corta al otro lado y no lo quieres cortar todo, maje, porque si no se te va a venir esa pierna, loco, y se te va a salir toda la rodilla y se te va a abrir y se te va a romper, loco, y se te va a ver feo, loco. Entonces, mire, ve, quita el masking tape, vamos a hacerle con la otra pierna, loco, le das dura la cortadora ahí. Acuérdate que solo es en la línea del masking tape, maje, no vayas a cortar todo porque si no te va a quedar como short y no quieres un short. Entonces quitas todo el masking tape, maje, porque, o viva. Entonces ahora harás aquí patrocinado por la Gillette de que Ux. Agarras la gilet, maje. Entonces empezás a raspar como queso, Pax. Empezás a raspar como queso porque, maje, ya tienes práctica, entonces no te va a costar. Entonces mira, papu, usted agarra, raspa, raspa y como queso chuco, paps. Entonces mire, ve, mire, ve. Uy, no me funciona la rasuradora, Pax. Maje, se me había olvidado decirte que pones una revista abajo para que no te raspe abajo atrás del jean, loco. Porque si te raspas atrás del jean, loco, se te va a venir esa cosa y te va a quedar feo. Entonces agarras la tijera, más, y le empezás a dar fuerte, papá. Pero fuerte le da con la tijera, mire, hasta que se le venga la tela, porque si no, papá, sin nada está. Entonces después vamos a con el otro lado, loco. Vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez, loco, vamos a hacer la tijera primero. Entonces mira, con la tijera le raspas, papá, como queso juco, hasta que empieza a salirte la telita ahí. Le das con la tijerica de que fuerte, mire, papá. Entonces después le das con la gilet, loco, para que ya darle, ¿me entendés? Ahí el efecto de que, el efecto ahí de distress, que eso me llaman. Entonces mire, papá, cuando ya mire que le está viendo toda la tela, saca la revista porque si no se va a quedar sin jean, papá. Entonces mire, va a quitarle toda la tela que está sobrando ahí, porque si no, nada estamos. Entonces mire, papá, le quedó abierto, mire, ve, abierto, le quedó ahí, loco, y le quedó bellaco, mire, como que sin nada, ve. ¿Cómo que y nada, papá? ¿Para qué va a pagar 50 pesos para un jean distress? Y ya lo tiene ahí. Locos, espero les haya gustado el video. Acuérdense de suscribirse y darle like y seguirme en mis redes sociales y compartir mi video en sus redes sociales. Y también si quieren que haga una reacción o un video o algo así, un react o no sé, más es lo que se les pega a la cabezona. Solo acuérdense de ponerlo abajo en los comentarios y con mucho gusto lo voy a hacer. Así que gracias por ver y nos vemos en otro video. Bye.